Bumby Bumby. Por difundir en nuestro país y en el extranjero los valores fundamentales del acervo histórico de la República del Paraguay. Por tanto, se le confiere este diploma que así lo acredita. Nos sentimos todas muy cómodas, realmente un torneo de categoría mundial. En este momento estoy tan cansado que yo pienso que es el último torneo, pero en realidad yo quiero, amo demasiado, demasiado el ajedrez, así que no puedo jurar que no voy a jugar más. Bueno, ahora llueve en las propuestas, Diego, llueve en las propuestas de shoppings, ya tenemos salas para noviembre, salas de centros de convenciones para realizar IRTs abiertos, ITTs cerrados, incluso nos ofrecieron una sala del Jockey Club paraguayo para tener como sala oficial de eventos de todos los sábados a la tarde. Incluso ya José Cuba fue contratado para Venezuela, nuestro campeón actual. Tenemos muchos nortes que cumplir. Para mí, en esencial, el porqué del éxito de esto, el grupo, el equipo de trabajo muy comprometido. Estela, Gustavo, el árbitro internacional Ocelli y los árbitros adjuntos. Bueno, también mi familia que me acompañó muchísimo en esto. No solamente uno tiene que tener plata o ser capaz, hay que tener el interés y el amor por el deporte para realmente dedicarle un tiempo muy grande a todo esto. Y bueno, de aquí en más desearles todo el éxito del mundo. Matías Latorre hizo su segunda norma de MI aquí en el Guñarandú. Venía de jugar el mayor y no me fue muy bien, entonces hice táctica. Y la apertura preparada según con quién jugaba. Para nosotros, Diego, fue lo principal conseguir el lugar. Al conseguir el lugar dijimos vamos y vamos al 100%. Muchas gracias al señor Nicolás Leos, quien no dudó un segundo en darnos este local. Un segundo, y nos dijo, esta es la casa del deporte de Sudamérica y de América. O sea que tenés Nilda para el Guñarandú todos los años. Muchas gracias a Yaciretá y Taipú, a todos los patrocinantes grandes y también los que nos han apoyado en la medida en que pudieron. Porque esto fue un evento, o sea, una organización de 5 meses de trabajo. Just, just.